ORT informa. En Tamaulipas regresan a clases presenciales más de 500 estudiantes. Se trata del plan piloto que ha puesto en marcha la Secretaría de Educación en el Estado para que a partir de este lunes y hasta el 18 de junio regresen a la escuela de manera presencial alumnos de 9 escuelas primarias y una secundaria que están participando con este regreso a clases y que se aplicará en 6 municipios que están en semáforo epidemiológico en verde, que son Gómez Farías, Gustavo Díaz Ordaz, Méndez, el municipio de Ocampo, además del municipio de Aldama. Las actividades se van a reanudar entre los estudiantes y será de la siguiente manera. En el salón de clases iniciarán por la letra de su primer apellido. Los días lunes y miércoles acudirán los de la letra A a la L, martes y jueves de la M a la Z. El viernes serán actividades de seguimiento y rezago. Como parte de la ruta de la fase piloto del 31 de mayo al 18 de junio, se realizará el monitoreo constante por parte de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y de la Secretaría de Salud. Un llamado a evitar eventos o grandes concentraciones con motivo del cierre de campaña realizó el Instituto Electoral de Tamaulipas a candidatos, alcaldes y diputados locales. El presidente de ese organismo, Juan José Ramos Charre, consideró importante que quienes piensen hacer este tipo de eventos masivos que no rebasen la capacidad de aforo de espacios abiertos y cerrados determinados por el Consejo Estatal de Seguridad y Salud, de tal manera que está pidiendo el Instituto Electoral de Tamaulipas a evitar eventos masivos. En la capital de Tamaulipas, los asentamientos irregulares se encuentran fuera de control, al grado de que actualmente falsos fraccionadores o pseudolíderes están utilizando las redes sociales para ofrecer lotes baratos en zonas donde no hay condiciones para hacer la introducción de los servicios básicos. Esto lo advirtió Benjamín Torres Hernández, dirigente de la Unión Revolucionaria de Gestores del Estado. Pese a esta situación, manifiesta que las autoridades no están haciendo nada para frenar este tipo de asentamientos y mucho menos para dar una solución a las familias que tienen la necesidad de contar con un predio propio. Asegura que este tema se viene padeciendo desde el 2006, año en el cual el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo dejó de atender la demanda de predios, lo cual ha fomentado la invasión y la conformación de nuevas colonias irregulares y las cuales al día de hoy ya suman más de 30. ORT te informó.